Ya regresamos, señores. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos está escuchando ahorita en la página de The IS Show. Y estamos esta noche con Ernesto Eloe, así es como se conoce. A ver, ¿cuál es esa? A ver, Keisha. TikTok de Keisha. TikTok acabo de sacar un nuevo sencillo, ¿eh? Neta. Sí. Se llama Die Young, ¿no? Sí, Die Young. Para buscarle y para bajarle. De volar. Oye, algo que me gustó mucho, que vi y de hecho lo estuve presumiendo hace rato en el ensayo con la raza del grupo. Les comenté, les dije, ¿sabes qué? Voy a tener ahorita chavo, quiero programas, bla, 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 la fregada. Es que esto se transforma, esta cabina se transforma cuando viene en el programa. Ajá. Ahí hay una batería, ahí hay amplis, acá hay amplis. Y estamos saturados y en el grupo somos 10, güey. No, entonces, no cabemos aquí. Somos 11 ya, con Sarita. Somos 11, entonces, saturado. Tenemos hasta gente en el pasillo tocando los micrófonos allá afuera. Y se van y toda la batería, todo va aquí guardado. Amplis y todo lo que cabe, y eso pues obviamente no lo podemos guardar. Ahí al rato ver las fotos para que vean cómo está la cabina y se den una idea de lo que estamos hablando. Les comentaba de los del grupo que algo que me dio mucho gusto, que vi, o sea, dije, güey, comadre, gente que está así. Una canción que tienes en YouTube aparece ahí que está disponible en iTunes. Ajá. Y disponible en Amazon. Está disponible en iTunes, en Amazon, en Google Play, entre otras distribuidoras. Sí. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hice? Pues pagando. En esta vida todo se paga. Pues nada más, nada más con que registres tu canción, te registras como artista, y tú pagas para que iTunes te distribuya tu canción. Uh-huh. Te dan un porcentaje se lo queda a iTunes. Pero la mayoría de... Y bueno, haz de cuenta que iTunes, cuando tú le pagas para que te distribuya, te preguntan si quieres que nada más te distribuya iTunes o si quieres que otras empresas te distribuyan. Sí. Claro, pues yo decidí que me distribuyan todas. Tienen sus cláusulas en las que, por ejemplo, directamente yo estoy con iTunes. Si me compran a mí por Google Play o por Amazon, a mí directamente me pagan menos porque él tiene que pagar un porcentaje a iTunes y el porcentaje a mí. Si me compran directamente con iTunes, es directamente conmigo, hace cuenta. Okay. Pero de ganar, no sé, por decir algo, 100 pesos a ganar 60 pesos, pues de eso nada, pues mejor 60 pesos, dale. Y tienes más amplitud porque gente que no le gusta iTunes, que no le gusta Apple, Amazon a lo mejor sí, entonces lo bajan por Amazon o lo bajan por Google Play o lo bajan por MySpace Music o lo bajan por otras. No, lo bueno es que si optas por alternativas, bueno, de hecho en el mercado siempre va a ser así, no nos podemos quedar con uno solo porque tienes que irte a más. Te cierras, simplemente sí. Tú mismo te cierras a las puertas o te cierras oportunidades de que a lo mejor, como te digo, gente que no tiene Apple, no le gusta Apple, no tiene iTunes, no tiene nada, ¿cómo comprar tu canción? Fíjate, a mí no me gustaba Apple. O sea, yo tenía mis... Tus reservas. Sí, es que como pues, la raza acá un poquito más grande. Digo, no estoy tan grande. Tengo 3 años de diferencia a lo mejor. Ajá. Pero, a lo mejor. Cállate, no te rías. Cállate, tu chingada madre. O sea, no me gusta tener gente en la cabina porque me estoy chingando. Yo cuando... Yo empecé con mi... ¿Cómo era? El que estaba antes del Dixman... ¡Cállate ya! El Walkman. Y yo traía mi Walkman así, chingonzote, grandote. El amarillo con negro, ¿cuál? Sí, ese. Y yo tuve uno rojo que traía así, que le sabe las estaciones, de corridas y todo. Y luego después tuve pero mi Dixman yo lo tuve. Yo todavía tenía mi Walkman cuando todos traían ya Dixman. Ajá. Después cuando todos traían el MP3, yo traía mi Dixman. Porque siempre como que me rehusaba a la tecnología, no sé, no me gusta eso, tío, es que, ay, güey, como que me voy quedando atrás. Pues es que hay un dicho muy famoso que es o renovarse o morir, entonces ahí la decisión de cada quien. Diga, huevo. Digo, llegué a un punto donde ya dije, pues ya me ganó la tecnología. Actualmente, yo te enseño mi celular. Ese es mi celular. No, fíjate que tengo mi celular, ahorita está jonqueado, está guardado. Ajá. Porque se me chingó, se aplastó el display, ya no jala el touch ni nada. Pero tengo ahorita mi iPod y mi iPod al celular me duró un mes.
Nokia. Dime que no tiene nada que ver con el alcohol. No. Tenía el. Es un Nokia C5. Si alguien sabe dónde arreglarlo, por favor, me dice por ahí por el Face. Tenía el Nokia y se aplastó y dejó de funcionar. Entonces ahorita traigo un celular rosa. Arcaico. Que se desliza. Que venden en de esos que traen el pinball de juego. Así que juegas con las teclas. La viborita también. Sí, ándale. El Snake. El lo Snake, venden en el Oxxo. Pero bueno, lo bueno es que yo no tengo el Nokia de la lamparita. El claro. famoso Nokia de la lamparita. Ahorita tengo mi iPod, pero tengo mi iPod, el Nano, el primero que salió que podía reproducir videos. Sí. Y tengo un chingo con ese, güey. Entonces. Y ahí sigue. Todavía sigue funcionando y sigue el que está ahorita poniendo canciones. De hecho, la canción que estamos escuchando es la de Glee, la versión de Glee de. Sara, ¿cómo se llama la canción? Don't Stop. De Journey. Es la que está de fondo ahí, por si quieren buscarla, la versión de clip. Bueno, vámonos a otra cosa ya, estoy divagando. A ver, entonces ya, estás con iTunes, te están distribuyendo ellos. ¿Cómo va la venta con iTunes? Porque ahorita te voy a hacer otra pregunta. Ajá. ¿Cómo te está yendo con iTunes? Mira, iTunes me está yendo bien en el aspecto que, como te decía, no se cierra el mercado a un público nada más. Porque también te preguntan que si nada más quiere distribuir en ciertos países o demás. Yo lo puse a nivel mundial. Me han comprado en Miami. No sé por qué. No tengo conocidos en Miami, pero me han comprado en Miami varias canciones. Te llega un reporte mensual. Evidentemente recién salió el primer sencillo que se empezó a vender en iTunes y demás. La gente lo empezó a comprar. Ahorita han ido bajando las ventas. Pues porque la gente ya lo tiene, vaya, mis seguidores ya lo tienen. Entonces nada más estoy esperando terminar el video del nuevo sencillo para sacarlo y empezar a vender en iTunes también ese video. Quiero suponer algo. Me va bien, ahí voy. La venta más significativa es aquí en México. Sí, okay. Sí, en México. Después sigue Estados Unidos con Miami. Por ahí me compraron dos canciones, una en Alemania, una en Londres, por ahí. La gente como que ya le gusta un poquito más lo electrónico. Pues es como que el yo creo que esa música pega más de aquel lado. Sí. Y aparte, fíjate que, no sé, siento que, no que esté malo que esté bien, simplemente que aquí en México la gente compra lo que está actualmente y lo que te dice que compres, un poquito así como que medios y demás. En Europa la ventaja es que la gente busca talentos o busca música nueva como para decir, mira, esto no tienes tú, ve lo que tengo, o sea, escúchalo, es bueno. Como que buscan un poquito más, no lo nuevo, más bien lo que nadie tiene. Como que buscan más alternativas, expandir sus gustos musicales y demás. ¿Tú crees que se van por la originalidad? Yo creo que sí. Yo creo que la originalidad pega muchísimo y es un punto muy importante en el aspecto artístico en esos países. Ok, bueno, mi pregunta era por algo que comentaste. ¿No quieres vivir de esto? Bueno, no, perdón. ¿Quieres vivir de esto? Quiero vivir de esto. Sabes que está difícil. Está cabrón. ¿A qué te dedicas? En la vida cotidiana, como persona normal, común, así. O sea, ¿qué haces? Bueno, no voy a decir empresas porque luego me van a hacer donde vivo y luego por ahí tengo un problemilla con stalkers y demás. Pero me dedico, soy gerente de operaciones para una empresa grande de software. Ok. Entonces ahí manejo bien las cuentas de revendedores y distribuidores. Por ahí si me escuchan, hola a todos. Yo les diría qué compañía es, pero como él dijo que no, entonces mejor no digo nada. Mejor me quedo callado. Sí. Pero sí, ya. Sí, manejo la cuenta de distribuidores y revendedores de ese software. Uh-huh. Muy conocido, una ventanita por ahí. Y ya, manejo las cuentas de ellos. De hecho, es lo que me dedico. ¿Sabes cómo me enteré? Yo te tengo agregado. Te contamos eso de que no es que no estoy agregado. Espérate. ¿Cuál es la frase que decías que tenías que decidir a ver si andabas pedo? Éxito total. Eso lo descubrí. Estoy con madre todavía. Estás muy bien. Lo descubrí la semana pasada. Una amiga, si Gladys, si me escuchan, un saludote. Me dice que no, hombre, vale madre. Las antialcohólicas y que el examen, eso no importa. Lo que importa es saber si sabes manejar o puedes manejar, vaya, es decir éxito total antes de salirte. Siempre. Y empiezo a preguntar: ¿ya te vas? A ver, dilo. Y empieza la gente. No te puedes ir. Te quedas hasta que se te baje. Me imaginé así llegando con el tránsito. Llegas. Buenas noches, joven. Viene usted tomado. Éxito total, señor oficial. Éxito total.
Sí, creo que sí viene tomado. Se vuelve la patrulla. Sí, sí, claro. Bueno, vamos ahorita a poner otra canción de las que tienes. Tenemos la de Lucky. Lucky. Vamos a ver. Ese es un cover de Radiohead, ¿eh? Okay. De hecho, ese sencillo, la gente no lo conoció mucho. No, cuando les nombras Lucky de Radiohead, ni en cuenta. ¿Y por qué decidiste hacer Lucky? Por lo que dice la canción. Creo que queda dentro del concepto del sencillo. Vaya, del disco. Y porque es una de las canciones que en su momento me llegaron bastante, entonces creo que es buena, no sé, me gustó muchísimo, es algo que marcó mi vida. Lucky, siempre de repente, cuando empiezas a tararear canciones, siempre yo tarareaba Lucky, entonces me preguntaban, ¿qué otra canción quieres meter en el disco? Lucky. Así como que parece. Okay. Habla de Britney Spears, para que no se emocionen. Ok, perfecto. Bueno, ahorita vamos a regresar y vamos a comentar sobre toda la gente que está detrás de este proyecto. Por favor, porque por favor. Uno ve... Pues sí, al músico de frente y dice, wow, qué trabajo. Pero si no estuviera esa gente atrás de nosotros, No habría nada. Entonces, nada, señores. Vamos a irnos ahorita con Lucky y vamos a regresar ahorita en Con Alcohol en Cabina. Ya saben, miren, les voy a decir algo, saben que ando bien pedo. No es cierto, éxito total a todos. Mira, me están grabando, chingada, toma fotos. Ah, bueno, está bien grabándolo. Vámonos con Lucky. Sí. Está suave y chiquito. Bueno, micro suave. Bueno, vámonos con Lucky. Ahorita regresamos. Seguimos con Alcohol en la Cabina. Eloe aquí en la cabina. Y regresamos en unos segundos más.
Ese no es el final de la canción, ¿eh? No, es para que estén al tanto de eso. Porque después me dicen, es que se acabó diferente. Estoy chingando ahorita. Ya, ahorita yo ya hago el desmadre que yo quiera en la cabina, se chingó el pedo. Vamos a ver. Muy bien, ahí está, listo. Perfecto. Gracias, gracias. Ahorita comentábamos que íbamos a regresar con toda esa gente que está detrás de este trabajo. De Loe. Si tú pudieras cuantificar, vamos a poner un ejemplo, okay, que para todo músico sería genial. ¿Estás tú en los Grammys? En los Grammys. Tienes un perfecto Grammy. Ya el te máximo sueño. Grammy, te pasan. Así, tú no ibas preparado, tú no te lo esperabas. Estabas nominado, pero no te lo esperabas. Y te ganaste el Grammy. Estás ahí enfrente de todo el público. ¿A quién agradeces primero? Yo creo que en primera instancia agradecería a Dios por mantenerme cuerdo en esta vida, darme la vida, después a mis padres por darme la educación que me dieron, darme los valores que tengo, y después yo creo que ya agradecería a toda la gente que siempre ha confiado en mi proyecto y que me ha estado ahí al pie del cañón, y así tal cual te lo puedo decir, que no me ha cobrado ni un peso. Así que vale, yo confío en tu proyecto, yo sé que tú vas a llegar lejos, lo que ocupes de mí, dale. Y esa gente sería mi diseñador de imagen, que resulta ser mi mejor amigo, que está aquí a mi lado, Ricardo Guerra. Será mi diseñador de moda, que es Elie, que empecé a trabajar con él que tenía 17 años, modelé para su marca. Nombraría a mi fotógrafo favorito, Alfredo Moncada, que también confió muchísimo en mis proyectos anteriores que he tenido y en este proyecto. Y fue que cuando le hablé de que, Alfredo, neta, estoy súper gastado, le apliqué, tuve que pagar producción de esto, pero necesito imágenes. Cuando quieras, hermano, aquí está el estudio, aquí estoy yo, vente. Perfecto. Alfredo Moncada, fotógrafo. Eliud Díaz, que es mi maquillista. Aunque suene bien joto, pero es mi maquillista. Porque siempre en videos y demás tienen que, ya sabes, que tienen que maquillar luz, mira, y demás. Mira, toda la gente que se ponga en el plan de, ay, qué maricón, ay, qué joto, ay, qué fresa. Ay, muy su pedo. Muy su pedo, váyanse chingados su cola. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una producción profesional. Sí, exactamente. Que muchos grupos no han asimilado, no han agarrado la onda de que, güey, toda la gente que está detrás de ti, tú eres un, vamos a ponerlo desde el lado frío, tú eres un producto. Claro. Si no hay alguien que se esté encargando de vender ese producto, tú mismo tienes que buscar la manera de venderte como producto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues sí, tiene que haber un maquillista. Si tú vas a salir de televisión, si no hay un maquillista, no sales al aire. Si no hay gente que te enseñe cómo hablar, digo, hablando en cuestión de, ajá, televisión, ya producción, no vamos a televisión, multimedia, esas chingaderas. Pues sí, tienes que traer gente que te esté maquillando, que te esté cuidando la imagen. Claro, es muy importante. O sea, sí, te lo puedo decir que Ricardo me acompañó ahorita en mi casa para venirnos para el programa y me dice, le digo, ¿qué me pongo? Le digo, ¿me voy a poner esto? Y Ricardo, no. Y yo, vato, vamos a una entrevista de radio, no me voy a ver. Y fue el de que no, tienes que ir presentable, me están manejando la imagen que quieres dar a la gente. Entonces, bueno, te pones esto, con esto, con esto, con esto y te callas. Es que todo, sí, es que todo, mira, es como cuando dicen, si tú vas a hablar en un micrófono, habla con una sonrisa. Claro. ¿Por qué? Porque esa sonrisa se va a escuchar. Exactamente. Si tú vienes vestido de una manera, esa manera en la que tú estás vestido, sí se va a proyectar, de alguna manera se va a proyectar. ¿Por qué te da la confianza? Hay una persona detrás de ti que te dice, esto es lo que te queda y así vas a ir. Y tú llevas con la seguridad de que hay alguien en el cual yo tengo la confianza, que en el caso aquí es Ricardo, que está diciendo, vístete así. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que te queda. No te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, párate los pelos, ponte una camisa naranja, ponte un pantalón de mezclilla todo roto y ve y párate así. Vas a llegar al lugar y pedo con estos vatos. Sí, no te toman en serio. Sí, sí, o sea, no van a decir. Y digo, no quiero echarle a los otros grupos que llegaron aquí la semana pasada que ellos traen su imagen. ¿Por qué? Porque yo vi videos y dije, pues así se visten. Claro. Así es la imagen que quieren proyectar. Es el público que quieren llegar. ¿Tú a qué público quieres llegar? ¿Qué público quiero llegar? Yo creo que más que a qué público quiero llegar es lo que quiero causar en ese público. De dónde sea, de qué estrato social, de qué país, de qué ciudad.
Eso no me importa, la verdad no me importa. Mientras yo llegue a la gente, que tenga que llegar en el aspecto que si escuchan mis canciones digan, a mí me pasó eso. Creo que también, no estoy loco, a mí me pasó igualito, sentí lo mismo, entonces creo que voy por el buen camino. Si los puedo orientar, les puedo llegar un poquito o decir, wow, la canción me encantó porque me recordó esto. Ya con el, ahí terminó mi trabajo. Retomando un poquito de la gente más que agradecería, me faltó a mi productor musical, mis productores musicales. Uno es Lee Palmer, el de Londres. Un saludo, hello Lee. Y el otro sería Jorge Jaime Piquis, que es el resulta que es el guitarrista de Maui. Okay. Que después hablamos, si quieres, de que yo salí en el primer video de Maui. Soy el actor, para que lo busques. No voy a buscar. Ahí besuqueándome con Ana Vizcarra para que. Vamos a buscarlo. De hecho, ahorita ponemos algo de Maui. Sí, ponemos Estrella Fugaz para que lo escuchen y veas mi video. Bueno. Ahí sí la gente puede también buscar Estrella Fugaz de Maui. Maui, también en verdad mis respetos. Yo hablé con Mario, Mario me dijo que a lo mejor conseguía que viniera Maui que él al programa. Me diste ahorita, cuando antes de entrar al programa, que hay la oportunidad que tú les puedas hablar. Sí, yo les hablo. Habla con ellos y los agendamos y con todos. Yo el que conozco, te digo, es el Pollo, la batería. Súper camarada, en el sentido de que lo he visto. Nos hemos visto esporádicamente, en la facu lo topaba. ¿Y qué onda, güey? ¿Qué pedo? Ah, la chingada. Es de las personas que yo veo y los veo con cariño. Me gusta verlo. Me daba cierto placer verlo. No es un placer homosexual, gente pendeja que está pensando eso, sino un placer como claro, persona, claro. Una amistad chida, me da mucho gusto. Entonces, si Maui viene aquí al programa, ya saben dónde vivo, no sean pendejos. Acaban de sacar disco para que lo compren, se llama I forgot. Sí, ahorita buscamos cómo se llama el disco. El primero se llamaba Alfa, para que sepan. Más fuerte que el sol se llama. Más fuerte que el sol. Bueno, pues ahí está. Es, miren señores, eso que un músico le haga publicidad a otro músico, habla bien del músico que lo está presentando. Mira, yo te puedo decir que soy una persona que, okay, soy solista, pero yo digo, si a mí me va bien, a toda la gente a mi alrededor quiero que le vaya bien también. Y yo es lo que siempre les digo, o sea, cuando se terminó la grabación de mi primer video, yo les dije a todos, los agarré, los junté, les dije, si esto pega y la raza lo acepta y empieza a pedirme y demás, ustedes saben conmigo, mi director, mi productor, mi maquillista, mi diseñador de imagen, diseñador de modas, mi fotógrafo, todos saben conmigo, porque son la gente que confiaron en mi proyecto y que es lo que están vendiendo. ¿Cómo voy a decir yo de que, ok, triunfó, supongamos triunfó muchísimo el OE, bye, nos despedimos, gracias por participar y yo me voy a triunfar y ustedes se quedan donde están? No. Es que la gente también te va a quemar, o sea, van a decir, es que este vato es la chingada. Y vamos a ver, ponle que es un porcentaje pequeño, pero si esa gente que está contigo te está ayudando y tú los jalas, tú subes primero, o ellos suben primero que tú. Exactamente. Los dos van a subir al parejo, van a la par. Mucha gente ha tenido esa mala experiencia de que se olvidan de todos los que estuvieron detrás de nosotros y bye. Y voy a poner un ejemplo y me daría mucho gusto que me estuvieran escuchando. Hace un rato iba platicando con Sara en el grupo que tiene un servidor. Es, yo creo que han pasado integrantes del grupo tantos que se pueden hacer otros dos grupos más. Órale. Se han salido por diferencias, por pleitos, por lo que tú quieras, se han salido. Porque sabes que no tengo tiempo, sabes que me molesta tu manera de ser. Sí, cuestiones personales. Sí, cuestiones personales, hasta cuestiones directas conmigo. Así, sabes que me caes mal. Llega la chingada. Pero me daría mucho gusto volver a reunirme con ellos, porque sin ellos... No sería lo que eres Lo ahorita. Que soy ahorita no soy nada. No sería nada. Sarita te puede decir ejemplos, infinidad de ejemplos de... ¿Cuántas cosas vivimos juntos? Y seguimos aquí. Señores, miren, nos quedan nada más 15 segundos. No, menos de 15 segundos. Pero todavía hay más música de Loe. Todavía hay más cosas por hablar. Entonces, regresamos ahorita. Si nos está escuchando, regresamos en unos segundos.